Hola, hoy vamos a hacer cochinillo al horno. Una receta muy sencilla y con ingredientes muy básicos, pero que os puede quedar o muy bien o excelente, dependiendo de 3 o 4 truquitos. Los ingredientes que vamos a usar casi no hace falta ni decirlos, pero es parte de un cochinillo, aceite y sal, nada más. Vale, el cochinillo yo le he pedido 1,5 kilos a un carnicero. Al carnicero me ha dicho si quería dos cuartos traseros, pequeñitos. Y yo le he dicho que sí, que encantado. Entonces, él me ha dado, como estáis viendo aquí, 2 cuartitos traseros, que los vamos a poner sobre la rejilla. Vamos a ver, importante para empezar, una rejilla, ¿vale? Que los líquidos no toquen el cochinillo. Repito, los líquidos no pueden tocar el cochinillo. Vale, ¿qué hacemos? Pues primero lo untamos bien de aceite. Sería ideal, en vez de aceite, lo que pasa es que no tenía el carnicero que yo he ido y por no ir a otro sitio a andar volviéndome loco, no lo he hecho. Pero sería ideal hacerlo con manteca de cerdo. Vale, porque así nos quedará un poco mejor. Pero bueno, que con un aceite que tengamos sería, como veis, impregnarlo bien de aceite, ¿vale? Con las manos bien limpitas, frotarlo bien por todos los lados, ¿vale? Y ahora voy a quitar por lo menos un poquito lo mayor. Es que es muy importante lo que os digo de los líquidos, porque si toca los líquidos el cochinillo ya veréis cómo no va a quedar igual. Bien, otra cosa también importante es precalentar el horno y dejarlo ya caliente. A una temperatura, pues yo lo voy a poner a 165, ¿vale? La siguiente operación es salarlo. Lo salamos bien por todos los sitios. Vale. Bien, y ahora la operación de colocarlo. Vale, en principio, con una bandeja de horno que tengamos, ¿vale? Una bandeja de horno, pues como esta que tenemos aquí, la llenamos con agua. Agua normal y corriente, ¿vale? Y el resto del bicho lo vamos a poner boca... Bueno, pues eso, la piel hacia abajo. Que no sabía deciros cómo, ¿vale? Y entonces ya, como ya tenemos el horno a 165 grados, lo vamos a meter. La bandeja, como vais a ver, en la parte de abajo... Así como la tengo yo, ¿vale? Y ahora el bicho lo dejamos aquí. Ya veis que está encima de la bandeja, pero en ningún momento va a tocar nada, ¿vale? Entonces lo dejamos ahí a 165 durante 45-50 minutos. En 50 minutos retomamos y volvemos a revisar cómo va nuestro cochinillo. Bueno, ya nos han pasado 50 minutos. Entonces, hacemos la siguiente operación. Sacamos el cochinillo. ¿Vale? Como estáis viendo aquí. Comprobamos si el agua sigue teniendo. Si no, tendríamos que poner menos. Pero ya estamos viendo ahí que sigue teniendo agua normal. Vale, cogemos el cochinillo. Le damos la vuelta y lo ponemos por el lado de la piel, para arriba, vale, y importante, pinchamos la piel, porque si no, se nos va a hinchar y se nos va a estropear, entonces lo dejamos así, vale. Si tuviéramos las orejas, que en este caso no las tenemos, si tuviéramos las orejas, y como no tenemos, no lo vamos a hacer, pero como sí tenemos rabo, vamos a coger un poquitín de papel de albal y a forrarlo, para que no se nos queme. El problema es que
El rabito se quema y se estropea. Entonces, con un papel de albal, y si tuviéramos la delantera o la cabeza con las orejas, pues tendríamos que hacer la misma operación que estoy haciendo yo ahora. ¿Veis, no? Ya lo hemos pinchado y lo hemos puesto un papel de aluminio. Lo voy a repetir otra vez. Pinchamos el papel de aluminio en los rabitos, si tuvieran, y en las orejas. Vale, y con la misma, de nuevo, al mismo sitio. Vale, ahora lo vamos a tener un poquito menos, pero también un buen rato. Pues vamos a echarle ahora unos 40 minutos. Vale, vamos a tenerlo 40 minutos y volvemos de nuevo. Bueno, recapitulamos. Lo hemos tenido 50 minutos a 165. Después otros 40 minutos más, también a 165. Y ahora lo hemos tenido 25 minutos a 220. Vale, pues entonces ahora ya, mirad qué pinta tiene, ¿vale? Y ya lo sacamos. Ahora lo que podríamos hacer es ponerle unas patatas panaderas, pero yo en este caso, como en cualquier momento vamos a empezar a pensar ya en otra cosa que no sea comer, venga a comer, pues le he hecho una escarolita. Entonces, lo voy a pasar a esta fuente que tenemos aquí. Ya lo veis, con sus dos patas. Ah, una aquí. Así, una ahí. Joder, que se ha pegado, coño. Una ahí y la otra ahí. Y entonces, así, ya tenemos nuestro cochinillo, fijaos. ¿Oís? Mira, escuchad. Eso quiere decir que está en su punto. Muy bien, pues ya tenemos nuestro cochinillo. Y ya sabéis que podéis contar conmigo, no hasta dos, ni hasta tres, ni hasta cinco, sino contar conmigo. Adiós.